Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Jorge Escamilla H. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Sociedad Moderna, aquí por The Gest, The Gest TV. Y bueno, antes que nada, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles acerca del libro de La Sociedad Moderna. Vamos a tener una presentación el próximo jueves 22 a las 6:30, perdón, en la sucursal de Coyoacán del Sótano. Por quien guste y tenga la oportunidad de ir, los estaremos esperando ahí para platicar acerca de los temas del libro. Referente al tema del programa, obviamente agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas por la oportunidad y el espacio que nos brinda para platicar el día de hoy con ustedes. Vamos a comentar el día de hoy acerca de cursos pedagógicos. Me parece que el tema educativo hoy en día es bastante importante. Sabemos que hay N cantidad de contenidos, sobre todo mucho de entretenimiento, pero ¿qué pasa cuando la gente tiene esa necesidad o esa inquietud de retomar el tema de los estudios? Hablando específicamente cuando no estás en una edad ya, vamos a decirlo propiamente, estudiantil, o cuando ya perdiste el hilo, ¿no? Como papá, incluso como abuelo, como tío, lo que sea, ¿no? Que ya no estás en ese segmento en el que tú consideras que ya no puedes estudiar. Para eso vamos a tener a un invitado que se llama Marco Antonio y nos va a platicar acerca de su proyecto que se llama Seamos México, en donde vamos a identificar, en este caso, diferentes generaciones que tiene la intención de retomar los estudios a través de cursos pedagógicos, terminar el bachillerato, incluso hasta la universidad. Entonces, sin más preámbulo, vamos a abrir cámaras y micrófonos para recibir a nuestro invitado el día de hoy. Marco, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oye, pues vamos a platicar el día de hoy entonces acerca de la educación. Muchas veces la gente con tanta información, con tantas redes sociales y demás, se va por la cuestión del entretenimiento, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa cuando tienes ese interés por retomar los estudios? Cuando por qué circunstancia de repente pues te vuelves papá o surgen algunas cuestiones ahí sociales y tienes que dejarlo. Entonces tienes tu familia y de repente dices, híjole, ¿cómo me gustaría terminar la prepa, ¿no? Lo que empecé, o la universidad en su momento, que es cuando regularmente pues se forman las parejas a temprana edad, se embarazan, empiezan a tener la familia. Y de repente, después de un tiempo, dicen, quiero regresar y quiero continuar con mis estudios. ¿Qué puede ofrecer en este caso Seamos México? Pues sí, hace un momento platicábamos cómo es que durante la vida vamos conceptualizando, adoptando eventos como la forma de realizarte, ¿no? Como uh-huh. persona. Dentro de estas existe pues el tema de tener una pareja, ¿no? Si tienes una pareja, te estás realizando como persona. Si tienes hijos, te estás realizando como padre. Si te casas, te estás realizando como esposa o esposo. Uh-huh. De pronto, si tienes un hijo, pues necesitas tener a la hija, ¿no? Entonces, claro, toda la claro. parejita. Ajá. Y se empieza a concebir una forma de vida como si tuvieras que embonar, ¿no? En un molde. Hay un molde social en el cual si entras en ese, encajas en ese molde, eres alguien exitoso y eres socialmente correcto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Incluso, pues, si eres heterosexual, ¿no? Y si eres heterosexual, pues, tienes que adoptar los roles de género, por ejemplo. Claro. ¿No? Pues, un hombre macho, alfa, dominante y una mujer sumisa, educada, ¿no? Uh-huh. Que ciertamente se está trascendiendo, sí, que ya hay una mujer trabajadora, empresarial, pero sigue habiendo todos esos límites en los cuales pues la mujer tiene menos salario, uh-huh. está mal visto que una mujer trabaje si tiene a sus hijos, ¿no? ¿Cómo claro. crees que los va a abandonar y que madre desnaturalizada, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y precisamente todo esto, el querer cumplir con una sociedad, el querer embonar dentro de un cuadro, un contexto, va alejándote de la concepción de la propia persona. La autodefinición, la autorrealización. Seamos México es una organización que surge como un reclamo o una respuesta a la búsqueda de justicia social, en la cual se busca que las personas comprendamos que cada uno de nosotros somos ya una propia historia y escribimos una propia historia, ¿no? Uh-huh. Por ahí ahorita está un eslogan de estar del lado correcto de la historia, ¿no? Y volvemos a querer conceptualizar las cosas, que si estás de este lado sí, si no, no. Uh-huh. Realmente, si tú llegas a entender quién eres, ¿no? Que es parte principal de Seamos México, el eslogan dice que seas, que tú seas, que logres ser, que logres identificarte, conocerte, reconocerte, aplaudirte, uh-huh. amarte, apapacharte, ¿sí? Retarte, realizarte. Que yo sea,
O sea, igual yo como persona, yo tengo que lograr lo mío. Uh-huh. Y solamente cuando cada quien es, entonces seamos, ¿no? Uh-huh. Hagamos equipo. Y eso se aplica para equipos, para parejas, ¿no? Para matrimonios, para amistades, para relaciones de cualquier tipo interpersonal, no codependientes, ¿no? Exactamente. Y posteriormente, ya que somos, ahora seamos México. O sea, dejemos de quejarnos de un México corrupto, de gente que no progresa, de mediocres, y seamos el México que queremos que sea. Uh-huh. Partiendo entonces del entender que tú puedes, ¿no? Tú puedes, independientemente de la edad, independientemente del sexo, independientemente de tu lugar de origen, ¿no? De tu tono de piel, de tu identidad sexogenérica, tú eres una persona. Uh-huh. Entonces, con cualidades, con defectos, también con sueños, con frustraciones, ¿no? Con deseos, con anhelos, y entonces se vale. Algo que concebimos en la organización es atrévete, date permiso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que puedo ofrecer Seamos México? Pues la oportunidad de conocerte, de reconocerte, de convivir con otras personas que te permitan abrir tu panorama, ¿no? Lo que hacemos es identificar a la persona, a la propia persona, como principio fundamental. Uh-huh. Porque, pues ya te comentaba también en algún momento, la única persona con la que vives todos los días, 24 horas al día, es contigo mismo. Exactamente. La única con la que cuentas en todo momento es contigo mismo. Solos estamos todos, uh-huh, ¿no? Muy bien. Oye, ahorita vamos a partir entonces de la cuestión de la unidad, ¿no? Propiamente. Muchas veces, como dices, nos quejamos de diversos factores, pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer de manera individual y que pueden hacer una gran diferencia. Por ejemplo, el tema de la educación, pues es un derecho, pero muchas veces la gente no lo ejerce, ¿no? O, insisto, te quedas a determinado nivel y dices, bueno, pues ya por X circunstancias hasta aquí llegué, ¿no? Sí. Pero no ejerces completamente tu derecho. Al igual que hay N cantidad de derechos, ¿no? Pero ahorita platicando exclusivamente del tema de la educación. Entonces, cada uno, bien mencionabas, tiene sus vivencias, tiene sus complicaciones y tiene también sus lados fuertes, ¿no? Sus habilidades. Entonces, específicamente, ¿cómo ustedes van llevando de la mano? Porque entiendo que son como personalizados los cursos. Entonces, ¿cómo los vas llevando de la mano en base a esas habilidades y esas deficiencias que pudieras ir puliendo conforme el curso? Sí, pues es prioritariamente se hace un análisis de la realidad, así uh-huh, le llamamos. Hacemos tres preguntas básicas. ¿Quién soy? ¿No? Que es lo que ya te decía, identificarme a mí mismo en toda la extensión de la palabra, no solamente en lo que yo soy y con lo que yo cuento, sino quién soy para otros, quién uh-huh, soy cuando me pongo en un grupo, quién soy cuando convivo con mi pareja, quién soy con mis hijos, quién, porque muchas veces pareciera que nos transformamos, pero eso no debiera pasar. Deberemos encontrar la forma de saber quién soy y que independientemente del contexto y la persona con quien me encuentre, yo seguir siendo. Uh-huh. Eso se llama carácter, ¿no? Okay. Quien responde de una forma emocional ante una circunstancia u otra, que son los coléricos, ¿no? Por ejemplo, eso no es carácter, eso es temperamental, ¿no? Uh-huh. Y es más bien ser débil y no tener ese control de emociones. Entonces, el identificarte quién eres, posteriormente, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en...? No solamente sentado aquí en un sillón, ¿no? Uh-huh. Sino dónde estás, sí, físicamente, en un país llamado México, que aún es machista, en qué sociedad te encuentras, en qué momento emocional te encuentras, en qué etapa de la realización de tus sueños te encuentras, dónde estás, uh-huh, tú dónde te sitúas, como decía, con un contexto social, dónde estás con tu familia, dónde estás ahorita en este momento, dónde estás, ¿no? Porque puedes estar aquí escuchando, pero tu mente está pensando en los problemas de casa, está pensando en el trauma de la infancia, ¿dónde te encuentras? Uh-huh. Y entonces se busca al hacer el análisis del aquí y el ahora, ¿no? Y la tercera pregunta es, siendo quien eres y haciendo lo que haces, sin cambiar absolutamente nada, ¿a dónde vas? Okay. ¿A dónde estás dirigiendo tu vida? Si no cambiaras nada y siguieras esta inercia, ¿a dónde vas? ¿Vas a un fracaso? ¿Vas al triunfo? ¿No sabes ni a dónde vas porque vives día a día? Uh-huh. Entonces, estas tres preguntas asustan, ¿no? generan este cuestionamiento interior de decir, pues sí es cierto, estoy viviendo mi vida de una forma inconsciente. Uh-huh. Lo que buscamos precisamente es aterrizar a la persona y ayudarla a situarse en el aquí y el ahora y en sí misma. Okay. No en qué piensa mi esposo, no en qué piensa la mamá, no en qué cómo quedo bien con los demás, sino yo aquí quién soy, sin prejuicios, sin decir qué es bueno, qué es malo, yo aquí y ahora quién soy y a dónde estoy yendo. Y posteriormente entonces, ¿qué quiero?
¿no? ¿Qué uh-huh. quiero yo y cómo lo voy a lograr? Okay. Y el qué quiero pues va más allá de un deseo, un anhelo. Es definir perfectamente lo que quieres. Si quiero un avión y jaja, me río, ¿no? No, a ver, si quieres de verdad el avión, no te vas a reír, ¿no? Más bien dime de qué tamaño es el avión, de qué color, cuántas llantas, cuántos asientos, qué capacidad tiene, cuántos motores, qué gasolina usa, cuántos espacios hay para el copiloto y el piloto, qué ventanas tiene, a qué huele el avión. Uh-huh. ¿Ya te sentiste en el avión? ¿No? Uh-huh. Y entonces, ese cuestionamiento de definir perfectamente la meta, ponerle una fecha de caducidad, ¿no? Entonces ahora viene la pregunta de cómo lo logras. Exacto. ¿Cómo lo logro? ¿No? Porque pues puedo tener miles de deseos, pero ¿cómo le hago? ¿No? Pues entonces ahora van las siguientes preguntas, ¿no? ¿No sabes? Pues te respondemos, desde Seamos México te respondemos. Si no sabes, te enseño. Uh-huh. No puedes, te ayudo. No quieres, pues te motivo. Uh-huh. Va cerrando, ¿no?, el ciclo, ¿no? Para quitar pretextos en este caso y obviamente motivarlos y decirle, a ver, este es el camino correcto en base a la información que tú me diste, ¿no? No es algo que tú estés inventando, uh-huh, sino más bien te dejas guiar por lo que la persona te va ofreciendo y te va dando la oportunidad de conocer de ella. Entonces, uh-huh, ya una vez que identificaste el perfil, para dónde va y todo, ¿cuál es el mecanismo o cuál es la parte académica, por ejemplo, que ofrecen ustedes? ¿Cómo es el modelo académico? Pues, prioritariamente nos basamos en la persona, precisamente por el tema de que nosotros no trabajamos con alguna herramienta, alguna maquinaria o con alguna especie de materia prima inorgánica, ¿no? Uh-huh. Nosotros trabajamos con personas. Entonces, siempre va a ser importante trabajar con las emociones y con la concepción de ideas. Okay. Primeramente es eso. Y posteriormente, ya que entendemos que yo puedo, ¿no?, que yo soy capaz y que decido querer, ¿no?, o que yo lo quiero, entonces iniciamos la pedagogía vivencial, ¿no? Por eso es un modelo psicopedagógico. Vamos primero a la psicología y después entonces ya vamos a la pedagogía, uh-huh, en un aspecto vivencial. Desde hacer los experimentos y vivir tú tal cual la combustión de un material, y ver la transformación que existe de un carbohidrato que es un combustible con un comburente como es el oxígeno y entonces su transformación hacia dióxido de carbono, agua y energía, uh-huh, y después su extinción, por ejemplo, cuando lo dejas sin oxígeno y que se apaga el fuego, ¿no? Entonces lo ves, uh-huh, ¿no? La fotosíntesis la hacemos en un huerto urbano, te ponemos a trabajar con él y entonces tomamos cortes de la hoja y las observamos al microscopio y observas los pigmentos de clorofila que se encuentran en el cloroplasto, que se encuentran en el tilacoide, que se encuentran en la célula, ¿no? Entonces, los ves, los conoces, los hueles, los pruebas, los sientes y uh-huh, involucramos las 8 inteligencias en un solo descubrimiento. A la par de esto, entonces te vamos apoyando con toda la parte teórica, la explicación de lo que estás viviendo y conociendo, y a la par también hacemos analogías con aquello que tú ya conoces. Uh-huh. El cerebro en sus conexiones neuronales, en las sinapsis que realiza, trabaja en forma de red. Entonces ya hay conocimientos que tú tienes, ¿no? Un concepto muy, muy básico, un ejercicio muy básico que realizamos para aprender sobre convección, ¿no?, que es el origen de los vientos, de las corrientes marítimas, de los cambios de clima, ¿no?, de tiempo, dependiendo de la estación del año, la migración de peces, el efecto invernadero, ¿no?, uh-huh, el calentamiento global, todo este tipo de cosas, aunado a las presiones de agua, los puntos de ebullición, los puntos de congelación, el por qué el agua hierve a una menor temperatura en una montaña que a nivel del mar, uh-huh, todo eso se explica con una olla express, ¿no? Entonces, con la olla express podemos comprender que la presión y la temperatura son directamente proporcionales y lo vas viendo con ejemplos básicos, ¿no? Tal vez en tu vida te habías cuestionado sobre si el agua ebullía a una temperatura o no, o qué era la temperatura, uh-huh, pero sí has puesto una olla de frijoles a cuecerse, ¿no? O sea, uh-huh, eso sí lo has hecho. Y sí has observado que le sale vaporcito, y sí has observado que si la dejas mucho tiempo o sabes que explota, ¿no? Sí, 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 que es cuando te dicen, ponle el taponcito cuando se lleva, sí, así, ¿no? Sí. Entonces, eso por ejemplo se llama purga, ¿no? Sacas, ajá, el aire que está frío y es desplazado por el vapor del agua que se está calentando y que está cambiando de estado.
Entonces, tal vez no sabes lo que es una fuerza centrífuga y centrípeta, pero has visto la lavadora cómo trabaja, o Ándale. le has hecho vueltas a un niño, ¿no? Sí, De sí, sí, sí. avioncito. Entonces, partimos de algo muy básico, que son conocimientos que las personas tenemos porque lo hemos vivido, y entonces esto lo llevamos a la ley de la termodinámica, la ley cero de la termodinámica, para que la comprendas con base en conocimiento básico que tú ya tienes. Okay. Entonces, tenemos muy, muy marcada la frase de Albert Einstein, que todas las ideas fundamentales de la ciencia pueden ser explicadas de forma simple y entendible para todos. Comprender que de pronto el científico está también con un estigma de que es un ñoño, de que es una persona que vive en su laboratorio, que está loca, antisocial, ¿no? Y pues yo soy científico y soy un reverendo. Nada que ver. Okay. Oye, y específicamente en cuestión de las materias, por ejemplo, del plan que tiene de manera académica, ¿cómo hay teoría? Me dices que hay teoría. Sí. Entonces, ¿cuáles son la base? Y de ahí qué partes y cómo lo vas evaluando. Supongo que hay exámenes o algo así en el cual la gente ya va diciendo, ay, pues ya voy a determinado nivel porque ya vi biología, por decir algo, o química, y entonces me hacen una especie de prueba, ¿no? Algo así. ¿Cómo es Sí. el modelo ahí? Ellos desde el principio cuentan con el programa, tanto en una guía impresa como en guías de autoevaluación. Ya tienen los exámenes espejo, ellos ya cuentan con todo. Una vez que ingresan al programa, tenemos una carpeta en línea, tenemos chats y tenemos, bueno, usamos la tecnología de muchas maneras para que puedan acceder a este conocimiento, y aparte se les da de forma impresa. Correcto. Entonces, con eso ya cuentan. ¿Por qué? Porque desde el principio trabajamos con la persona en el aspecto de ser líder de su propia vida y de su propio destino. Entonces, hacemos una calendarización, dependiendo de las actividades de cada quien. Hay quienes trabajan, hay quienes estudian, hay quienes no hacen nada, ¿no? Entonces, hacemos una calendarización para que puedan ver todos los temas y que todos los días, o al menos en ciertas horas de la semana, estén estudiando por su parte. Nosotros nos dedicamos prioritariamente a las materias fácticas, las que se aprenden con las manos, les decimos, ¿no? Las matemáticas, la física, la química y la biología, porque hay que hacer ejercicios. Hay que hacerlos. No te puedo platicar la matemática. Requieres hacer el ejercicio y saber Claro. cómo se resuelve para que adquieras la habilidad de resolución de problemas. Exacto. Entonces, las materias que son más teóricas, como historia, geografía, español, les dejamos esa parte como autodidacta, fomentando la creación de material de estudio, ¿no? Hacen luego cosas muy padres, ¿no? Porque lo que fomentamos es la creatividad. Entonces, llegan de pronto con una línea del tiempo, pero que se abre en forma perpendicular, que sale un acordeonzote y que está tejido con un estambre, y entonces, si tienes una respuesta correcta, sale el verde, ¿no? O sea, hay quien incluso ha hecho su propio examen de evaluación, porque los enseñamos a hacer circuitos eléctricos, y entonces coloca un cable en un lugar, en la pregunta. Y si acierta en la respuesta, brilla el foquito, ¿no? Ándale, Y si está no bueno. acierta, entonces suena el achicharro, ¿no? Okay. Entonces, se hacen sus propios exámenes, como 100 mexicanos dijeron, o como este tipo de programas, de concursos. Y hicieron un turista en algún momento, ¿no? Entonces, Órale. siempre, porque siempre lo que estamos buscando es eso, que se reten, ¿no? Que vayan más allá de sentarse a leer el librito o a memorizar las cosas, más allá, entenderlas y hacerlas incluso divertidas. Y en esta primera etapa, pues sí, empezamos con lógica verbal, lógica matemática. Las cosas son, prioritariamente hay lógica, ¿no? El cerebro, incluso cuando resuelves un examen, te da la respuesta, pero empiezas a dudar, empiezas, ¿no? O sea, el cerebro la conoce. El asunto es cómo te conectas con esa parte subconsciente que te dice: yo sé la respuesta, ¿no? Deja de divagar, Sí, aquí es cierto, está, porque ¿no? muchas veces incluso ya contestaste el examen, eso sí es cierto, y de repente dices, no, se me hace que era B, aunque Sí, ya le pusiste A, sí. ¿no? Y empiezas a dudar y resulta que ya de repente dices, no, mejor lo voy a dejar como estaba, y empiezas como a A dudar dudar. de ti mismo y resulta que cuando evalúan el examen sí estabas bien con la Sí. primera que elegiste. Entonces, déjame platicarte también, cuando me tocó hacer el servicio social, en el servicio militar, nos mandaron también a lo del INEA, a estar ahí con los adultos mayores y demás. En ese entonces, estoy hablando de hace más de, creo que 12 años, 12, 13 años, era complicado, arrancaba por lo menos hacia otras generaciones que no fueran los estudiantes el tema de la computación, ¿no? Del procesador de datos y la hoja y etc., ¿no? Entonces, el involucrar
a una generación ajena, vamos a poner entre comillas, a la tecnología, era todo un show, era un circo. Entonces, de repente era de que, híjole, y es que si agarro el mouse y no es que no vaya a descomponer la computadora, ¿no? Era como algo muy habitual que te dices, no, es que qué tal si le muevo y, no, a ver, con calma. Entonces, debe de haber gente que tenga el gusto por enseñar, que tenga la paciencia, la dedicación, como dices, en base a la experiencia de cada uno de las personas que vaya al curso, porque también hay de todo, supongo que haber personas que te dicen, híjole, ¿qué crees? Se me olvidó la tarea. O ya la traía, pero algo pasó. Entonces, como que regresan a esa etapa de estudiantes, ¿no? Independientemente de la edad. No sé qué casos te haya tocado así de convivir así en el uno a uno con gente así. Pues es que, bueno, eso es lo de siempre, ¿no? Precisamente por eso. O sea, el programa no lo inventamos por una ocurrencia. Uh-huh. Yo empecé a dar clases desde hace ya 10 años para más, mucho más, pero ya formalmente en un salón y demás, hace 10 años. Pero empecé a dar las clases simplemente para ayudar a mis primos, a mis vecinos, a otros, a que tuvieran el conocimiento que no les brindaban en la escuela, a falta de profesores o a falta de un procedimiento adecuado, una metodología. Uh-huh. Entonces, pues me fui dando cuenta de muchas cosas, porque empecé a trabajar con comunidades indígenas, empecé a trabajar con la iglesia, con jóvenes, con adultos, con problemas con interfamiliares, ¿no? O sea, con personas que habían vivido en prostitución, que habían sido privadas de la libertad. Okay. Entonces, cuando conoces ese contexto de las personas, comprendes que no todas las personas en todo momento estamos en la disposición de adquirir conocimientos. Uh-huh. Y no es solamente por una voluntad o por una flojera o por una falta de recursos o porque no vayas a la escuela, sino porque en ese momento tu mente está en una tristeza, estás en un dolor, estás en un trauma, estás en la idea, como dices, ya preconcebida de si toco la computadora la voy a descomponer, ¿no? Si me siento a hacer el examen de matemáticas lo voy a reprobar. Exacto. Si voy a hacer esto, no lo voy a poder lograr. Eso se llama invalidez. Uh-huh. Intenta si no puedes, entonces dices, ¿para qué intento si ya no voy a poder? Exacto. Precisamente por eso, después de la experiencia que hemos vivido de una y otra forma, es que empezamos a fortalecer y enriquecer este programa, que se sigue enriqueciendo, ¿no? Porque requerimos avisarle a la gente que sí puede. Entonces, cuando nos encontramos en la situación del salón de clases, ¿no? Que tampoco es común el salón de clases, porque uh-huh. me los llevo al museo, me los llevo al laboratorio, me los llevo hacia varios lados. Entonces, vuelvo a encontrarme con la niña que me hace berrinche, con la que me pone pretextos, ¿no? Con el niño que se comió la tarea, no sé quién, ajá. que se le olvidó, o quien me miente, ¿no? Sí, yo estudié eso, ¿no? Y me empieza a inventar cosas. Y entonces llega el punto de confrontarlos, ¿no? Uh-huh. A veces reírse y a veces decirle, a ver, no me chores, ¿no? ¿Cómo? Pero si no, a ver, está bien padre tu historia, pero no me chores, ¿no? Ajá. Yo, por ejemplo, no les pregunto por qué llegaste tarde. La pregunta es, ¿para qué? Uh-huh. ¿Para qué no hiciste la tarea? Y entonces, ¿cómo que para qué? ¿No? Pues sí, o sea, ¿por qué me vas a poner miles de pretextos? Me vas a contar una bella historia uh-huh. y que a lo mejor hasta me vas a conmover. Pero el punto es que tienes una meta y en esa meta tú requieres saber para qué estás haciendo esto, ¿no? Si para cumplir o para fracasar. Uh-huh. Y en muchos de los momentos te encuentras en la realidad de que te boicoteas a ti mismo porque en realidad quieres fracasar. Exacto. ¿Para qué llego tarde? Para fracasar. ¿Para qué no hago la tarea? Para fracasar. ¿Para qué no cumplo con mis responsabilidades? Para fracasar. Para seguirme flagelando, para seguirme torturando, ¿no? O sea, como cuando empiezas una dieta, o sea, porque estás gorda, ¿no? Uh-huh. Entonces, o estás gordo. No puedes comer esto, es que no puedo comer, es que no me puedo comprar algo bonito, es que no me puedo ir de viaje, es que no me merezco esas cosas porque soy gordo y te uh-huh. castigas. ¿Sí? Entonces, igual, no puedes entrar a la escuela porque eres tonto, ¿no? Uh-huh. No, tú no puedes estudiar porque ya estás viejo. Y entonces, sí, precisamente. Por eso es que todo el programa se basa prioritariamente en la persona, en romper todas esas ideas preconcebidas uh-huh. y adoptar unas nuevas que te inviten a la proactividad y a la libertad de ti mismo. Okay. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Pues simplemente vas viendo el cambio de la gente, uh-huh. ¿no? Llega el punto donde ellos incluso dan clases, ¿no? Ellos incluso imparten las materias a otros. Yo les
De pronto repasamos, les voy platicando algo y les digo algo que no es cierto, ¿no? Cuando ellos me corrigen, ¿no? De, ah, no es cierto, eso está mal, ¿no? O hice una suma o un cálculo mal y me corrigen, ahí te das cuenta. Te das cuenta que están poniendo tensión, te das cuenta que pueden y que se atreven a corregirte, ¿no? Okay. Cuando se atreven a corregir al profesor, cambia. Ya cambia el asunto de yo vengo aquí como pobrecita chiquita. Decía, no, ahora, a ver, espérate, yo ya veo como tú. Y es más, veo más que tú. Y entonces la persona crece inevitablemente de llegar agachadita, ¿no? Así agachada, es que yo no puedo, yo no sé. Conforme se va dando cuenta que sí puede, que resolvió un examen, que sacó 10, que lo hizo bien, ¿no? Entonces, exacto. Mi primer alumno, cuando tenía 8 años, llegó un día, después pues, él había vivido muchas cosas en su familia, el divorcio de sus papás, incluso un intento de violación, él lo vio, ¿no?, de su propia mamá, y tenía muchos traumas, se separaron, se pelearon, su papá era alcohólico, todo lo vivió, obviamente no iba a sacar 10 en la escuela, ¿no? Entonces le pegaban porque iba mal en la escuela, okay. Y cuando llega acá empezamos a platicar y a jugar, se empieza a abrir, y de pronto resulta que llega un día y dice tenía examen, ¿no?, de matemáticas, y dice, es que la maestra no me dio mi examen, se los dio a todos y a mí no, ¿no? Y entonces me preocupé, me asusté y estaba yo muy preocupado y me empecé a morder las uñas otra vez y ya lo había dejado de hacer, ¿no? Uh-huh. Y empecé a sudarse y entonces dijo, es que no le he dado su examen al mejor alumno de todos, ándale, el que sacó 10 en todas sus respuestas. Y dice, y era yo, ¿no? Ajá. Era yo. Entonces, ojitos llenos de lágrimas, sí, y sí, contento. Sí. Y hoy en día... es becario en el Instituto de Inmunología de la UNAM, está estudiando biología, se va de intercambio a Sudamérica porque tiene beca de excelencia. Y un día me lo encontré y me platicó que estaba teniendo problemas para entender la biología molecular. Y le dije, ah, pues vente, platicamos y ya te ayudo. Y me dijo, no, si yo solo te estoy platicando, yo lo puedo entender, no te preocupes, tú luego, ¿no? Ajá. Okay. Entonces, ahí te das cuenta. O sea, claro. ¿Cómo te das cuenta que está progresando? Porque agarra su propio camino. Exactamente. ¿No? O sea, el ave sabe que maduró porque se lanza del nido y vuela, ¿no? Uh-huh. O el águila agarra y lo avienta, ¿no? Okay, y ahora te toca. Entonces, eso hacemos. Oye, acá. Y al final, por ejemplo, del curso, ¿qué es lo que se obtiene? O sea, ya una vez que entendiste toda la estructura, que ya pasaste por todo el proceso y demás, ¿qué es lo que se obtiene al final del curso? Y por otro lado, ya también para redondear, ¿cómo podemos tener más información del curso? Redes sociales y todo lo demás. A ver. Sí, pues primero adquieres habilidades para la vida, uh-huh. Es un asunto de formación integral, autoestima, de liderazgo, formación de líderes y formación de formadores. Quienes ingresan con nosotros tienen toda nuestra confianza una vez concluido el curso para poder ser profesores o para poder participar dentro de las actividades que hacemos. Seamos okay. México, no solamente se dedica a la educación, trabajamos con todo el tipo de población, desde el área de la salud, educación, ciencia, migrantes, indígenas, con personas privadas de la libertad, trabajamos un montón de cosas. Uh-huh. Y afortunadamente tenemos vinculaciones nacionales, internacionales y demás. Entonces, tú puedes acceder a toda nuestra agenda, ¿no? Okay. Y te vamos a respaldar. Si tu formación o tu visión es ser un economista, pues entonces te vamos a relacionar con los economistas en el área para que puedas trascender. Correcto. Realizas los exámenes, inevitablemente nosotros ya hemos estado en condiciones de decir que una vez cumpliendo con el 90% del curso, garantizamos tu acreditación de bachillerato, garantizamos tu ingreso a la universidad, tu ingreso a la preparatoria, porque eso pasa inevitablemente. Uh-huh. Cuentas con toda la formación necesaria para hacerlo. Lo que ocurre con quienes no, pues es porque desertan o porque no cumplen o porque mienten o todas estas cosas. Okay. Entonces, hay con quienes no podemos, y no porque no querramos, sino porque ellos no quieren, ¿no? Entonces, llega un punto donde, pues, lo aceptas. Pero al día de hoy, quienes han concluido el curso, el 100% de quienes han ingresado para acreditar el bachillerato lo han hecho, uh-huh. todos con arriba de 8.5 de promedio. Excelente. ¿No? Yo te platicaba en algún momento de una de mis alumnas de 54 años, 53 tenían esos días, y entonces ella, cuando después de todas las peripecias que pasó, porque tenía que aparte cocinar, hace todas sus actividades, uh-huh. ¿no? De trabajo en casa y en trabajo en su oficina, y con las labores de mamá y demás, entonces cuando se da cuenta de que pudo hacer el examen, rompe el esquema de saber que no es una pendeja, ¿no? Y ella me lo dijo, es que no soy una pendeja. Entonces,
De ahí, pues, sabemos que acreditan sus exámenes y no solamente eso, porque ella ya está en la universidad, está estudiando psicología y eso ya no fue un curso para prepararse, ¿sabes? Uh-huh. Ella acreditó el bachillerato con nosotros y a partir de ahí ella se fue a la universidad. Otros alumnos han hecho lo mismo. Entonces, hacemos exámenes espejo, tenemos este sistema de monitoreo, indicadores con los cuales vamos viendo. Y bueno, ¿cómo acceden a los cursos? Pues simplemente mandándonos un mensajín, ¿no? Okay. Pues incluso tenemos un celular, es el 5521-723943, ese es el teléfono donde los podemos atender para los cursos. Y en Twitter estamos como seamos-mx y en Facebook seamos.mx. Mi Twitter es mardeqfb y pues con gusto los atendemos. Perfectísimo. Marco, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, por platicarnos acerca de todo este método que es bastante interesante y sobre todo es práctico, que es lo que necesita hoy en día la sociedad moderna, como bien dices, a falta de tiempo y de espacios, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Perfectísimo. Pues no nos queda otra más que despedirnos de una emisión más de la sociedad moderna. Recuerden que este espacio es abierto para ciudadanos con cualidades y experiencias extraordinarias. Entonces, agradecemos también al licenciado Manuel Salgado Cuevas por la oportunidad y el espacio para platicar el día de hoy con ustedes acerca de este tema. Recuerden que nunca es tarde para terminar los estudios o lo que sea en la vida, ¿no? Terminar lo que dejaron inconcluso. Entonces, los invitamos, les reitero de nueva cuenta, si tienen la oportunidad de ir el próximo jueves a la sucursal del sótano para que vayan a la presentación del libro La Sociedad Moderna, pues estaría encantado su servidor. Así que nos retiramos el día de hoy agradeciendo de nueva cuenta su espacio, su tiempo. Y chequen también las redes sociales, me encuentran a mí como Jorge Escamilla H y también aquí está de GES Media y de GES Media Educativa. Así que yo soy Jorge Escamilla y nos vemos y saludamos la próxima semana. Gracias. Vámonos.